Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy tocando el tema constituyente, un tema que sin duda alguna está en el debate en todo el país en este momento. Tenemos como primer invitado el día de hoy a un periodista, director del diario Ciudad Petare, es eh, delegado del tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, dirigente político del PSUV en el municipio de Sucre del estado Miranda, una persona con amplia trayectoria en materia comunicacional y en materia política. Nuestro buen amigo y parte. De TVs, Jonathan Sánchez. Jonathan, bienvenido, hermano. Gracias, Rodolfo. Agradecido por estar aquí. Jonathan, comencemos con, con el tema de los trabajadores en el proceso constituyente. Sin duda alguna que los trabajadores han sido reivindicados en todos estos años de revolución, ya estaremos hablando de eso más adelante, pero uno de los aspectos importantes es la oportunidad de tener representación de los trabajadores en la Asamblea Nacional Constituyente. Claro, sin duda alguna como nunca antes, estas elecciones marcan un precedente porque participan los sectores sociales que mayor hacen vida en la sociedad venezolana y reconocidos obviamente por esta constitución. Por eso es que las acusaciones que hacen algunos respecto de por qué esos sectores sociales son los que están participando eh, dentro del proceso de elección a la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, precisamente son los que están reconocidos por esta constitución, son los que han sido reconocidos en todos estos años este, como sectores sociales reivindicados y que tienen una vida política activa dentro de la sociedad. El motor trabajador es en esencia un motor. O sea, la sociedad venezolana está compuesta esencialmente por los trabajadores, por los estudiantes, por las mujeres, divididos en sus sectores, sin duda. Pero es movilizada la sociedad venezolana toda por sus trabajadores, por su fuerza. Trabajadora y obrera, tanto que el presidente de la República no es más que un trabajador, viene precisamente de eh, su trayectoria, es obrerista, obrerista, dirigente sindical, y ahí están pues ¿no? una gran masa laboral eh, desplegada en el país, sumados a la constituyente, que tiene un, un número importante de representación en estas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, que son 79, 79 eh, cargos de constituyentistas. Eh, precisamente por el peso que tiene el padrón electoral que genera el sector de los trabajadores. Es, es muy, muy, muy amplio. Y uno de los datos más importantes, Jonathan, y quiero que con la experiencia que tú tienes en, en materia electoral, además, eh, como organizador de estrategias electorales, más de 13.000, casi 14.000 aspirantes del sector trabajador. Ese es un tema que hay que tocar. Porque mucho se ha debatido, mucho se ha dicho en este momento sobre que Venezuela eh, no quiere un proceso constituyente, no está de acuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente, pero los números demuestran absolutamente todo lo contrario. La constituyente es paz y el pueblo quiere paz. Más de 50 mil personas presentaron su nombre para aspirar a un cargo en la Asamblea Nacional Constituyente. Y en el sector trabajadores estamos hablando de casi 14 mil, más de 13 mil 800 personas consideraron que su nombre podía ser tomado en cuenta para representar al sector de los trabajadores en la Asamblea Nacional Constituyente. Sin duda alguna, qué bueno que hayas traído a colación ese elemento y que lo hayas hecho de, de esa manera precisamente tocando la matemática. Y ahí rescatamos un poquito a, al comandante Chávez, la matemática está en todo, es así, ¿Le podemos meter, vamos a meterle ciencia entonces a la situación política que estamos viviendo en este momento. Esto es un mensaje sobre todo para las personas que pueden estar confundidas por el discurso de la oposición, como tú lo estás diciendo. Son más de 13.000 los postulados, ¿cierto? Y en los demás sectores también, en lo territorial también, más de 50.000 personas postuladas y autopostuladas para este proceso eh, nacional constituyente. Pero precisamente los que se oponen y dicen que son mayoría en Venezuela no están participando. O sea, solo el pueblo movilizado por su propia cuenta. Llamado a esta, a, este, a esta convocatoria realizada por el presidente de la República Asamblea Nacional Constituyente, pues se movilizó y se inscribieron, se postularon, recogieron su firma sin ningún problema. Pero no hay representación alguna de parte de los sectores que dicen ser mayoría. Entonces, es un tema también de la matemática. Claro. También hay que meterle ciencia a estas pretensiones del, de un sector de la derecha que solo se expresa en violencia y en lo absoluto se detienen. A, de explicarle, a explicarles a sus seguidores que ellos no tienen posibilidad de incidencia en sectores sociales como los trabajadores. Por ejemplo, ellos, sin duda que hay trabajadores que son de oposición, eh, sin duda que hay estudiantes que son de oposición, pero ellos no han hecho un trabajo de base en todos estos años, en 18 años, ellos han abandonado los sindicatos, los sectores sociales, ellos solo se han dedicado... A la concentración del discurso y de una cúpula de poder administrando algunos espacios que ellos han conquistado sin duda con la manipulación. Espacio de elección popular, gobernaciones, tienen algunas alcaldías. Pero desde allí ellos concentran su visión eh, nacional del poder, pero no se han ido a los sectores en lo absoluto. En el territorio poco, poco tienen arraigo. O sea, nosotros pudiéramos hablar de cuáles son los municipios, por ejemplo, donde ellos tienen fortaleza a nivel nacional. Y son ellos mayoría en esos municipios por la composición social de esos municipios. Pero hasta ahí llega el arraigo local de ellos. El incluso sectorial, no, no, ¿qué sector? Eso, eso pudiera ser una pregunta interesante. ¿Qué sector social del país está con ellos? Porque en esta ocasión están convocados hasta los empresarios y las empresarias. Entonces, ahí también se expresa en este proceso. Asambleario de la Asamblea Nacional Constituyente, una profundización, Rodolfo, de la democracia. Ellos hablan que aquí hay una dictadura, pero no hay nada más democrático que reconocer a todas las personas que están inscritas en el registro electoral permanente, en el Consejo Nacional Electoral, y que además hacen vida en un sector social de su ámbito cotidiano, o sea, de su vida cotidiana. Ahí está, pues esa es la profundización de la democracia. Una mayor amplitud del concepto democrático aplicada de manera pragmática en este proceso asambleario. Ahora, ¿qué le teme la derecha venezolana? ¿Le teme a la expresión popular? ¿Le teme a los diferentes niveles de organización? ¿Le teme a un pueblo educado, organizado? ¿Le teme a que el gobierno revolucionario está presentando su proyecto de país y por otro lado la derecha no tiene nada que presentar? ¿Cuál es el verdadero temor que hay detrás de la derecha? Bueno, la derecha tiene una agenda que ya está más que develada. Vista y confesa que es de la violencia. Ellos sin duda persiguen una, una guerra civil. Nosotros estamos, tenemos dos opciones que son absolutamente opuestas y eh, nosotros tenemos que agarrar sin duda la opción de la paz. Por eso la primera motivación del llamado a la constituyente es la paz, la paz nacional. Una cosa que ellos dicen que es un discurso trillado. Que es absurdo, pero los hechos demuestran que es necesario porque van más de 90 muertos en estos hechos violentos que ellos mismos han generado. Eh, esa es la otra opción. La otra opción es la guerra civil, que es lo que ellos persiguen, para provocar o para generar las condiciones materiales para una intervención internacional. Esa opción no es la que quiere el pueblo de Venezuela. Las encuestas demuestran que un 89%, casi un 90%, pues está en desacuerdo con los hechos violentos que acaecen en este momento en el país. O sea, quiere decir que ese 80%... Pero no que ese 90% todos sean eh, pro-revolución. Seguramente, seguramente habrán personas que son de la oposición, que incluso se molestan en sus sectores, porque en los sectores de clase media hay que decirlo, este, son los que más sufren. Eh, son, es donde hay mayores víctimas de, esta, de estos hechos violentos, de estas depresiones violentas, de las barricadas. De la quema de personas, se dan en Altamira, en algunos municipios, en algunos sectores que son de clase media. Algunos habitantes de clase media, pues sin duda se quejarán. No quiere decir tampoco que este sea el número que vaya, que esté apoyando a la constituyente. Claro. Pero con que apoye la paz es suficiente. Y nosotros tenemos que hacer un llamado a que se sumen a votar. Ah, bueno, yo no quiero, yo no apoyo el proceso constituyente porque no me gusta el chavismo, pero por lo menos apoya la paz porque la motivación fundamental del proceso nacional constituyente es que nosotros materialicemos en la nueva constitución, en la constitución que derive la Asamblea Nacional Constituyente, en el diálogo como, como proceso permanente, como mecanismo permanente para dirimir las diferencias políticas. No puede ser que sea la confrontación por la confrontación, en que sea un llamado permanente a la violencia en las calles por parte de algunas personas que se escudan en su condición de dirigentes políticos. Y por ello, pues, eh, gozan de alguna impunidad por el sistema de justicia también. Entonces, la paz se alcanza con justicia. ¿eh? Entonces, hay temas que se van asociando. Por eso es que eh, el presidente de la República, el comandante Hugo Chávez, decía que esta, es la constitu esta constitución es una belleza, que es perfecta, pero es perfectible. O sea, quiere decir que habían cosas que habían que modificar. Y es que todo marco jurídico se adapta al proceso histórico y político que, vive la, que viven las naciones. A diferencia de Chile, por ejemplo, que se atreve a cuestionar el proceso nacional constituyente y tiene la constitución de Pinochet. Eso sí está desfasado, eso sí está desactualizado. Claro. La constitución de la, del mismo Estados Unidos, por ejemplo, nosotros pudiéramos revisar. La constitución de Estados Unidos tiene avances acaso en materia de derechos humanos, en, en otros derechos, son, es progresivo. Eh, los derechos alcanzados por el pueblo norteamericano, no lo es. Este, Pudiéramos hablar de procesos este, constituyentes en otros países y de las constituciones de otros países y veríamos eh, sin duda que hay constituciones que están absolutamente desactualizadas en países que se dicen ser potencias. Así es. Ahora quiero, debo hacer una pausa, pero quiero dejar un tema al regreso del corte. Tú que has conversado, que te has reunido constantemente, porque además lo hemos... Hemos hablado eh, personalmente, que has tenido una cantidad de reuniones importantes con el sector de los trabajadores. ¿Cuál es el mensaje de ellos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se sienten espiritualmente, emocionalmente en este momento, ya que son tomados en cuenta como sector para integrar la Asamblea Nacional Constituyente? Quiero que al regreso del corte me cuentes cómo está la moral de los trabajadores en Venezuela. Si usted quiere interactuar con nosotros, hágalo a través de nuestras redes sociales, Desenlaces este vez en Twitter y Desenlaces este vez en Instagram. Ya venimos. Seguimos con más de su programa de desenlaces acompañado de Jonathan Sánchez. Jonathan, habíamos dejado un tema antes del corte. ¿Cómo se encuentra en este momento la moral de los trabajadores? Como dice el Frente Francisco de Miranda, alta, muy alta, ¿no? <laughs> Porque todos los sectores sociales en este momento que están participando se sienten plenamente identificados, incluidos como en efecto lo es. Y además protagonistas de su propio proceso de transformación. Cualquiera pudiera decir, el número es chiquitico en comparación con la masa laboral de la nación. Pudiera ser, pero 79 cargos, que es la, la mayor cantidad de cargos que, que ocupa, que tiene los sectores sociales en esta ocasión, 79 cargos para debatir la Asamblea Nacional Constituyente y la nueva Carta de Navegación Política de la Nación. Para un sector social como los trabajadores, yo creo que es un hecho sin precedentes, estoy seguro que es un hecho sin precedentes, y además importantísimo, porque además los trabajadores estamos organizados, los trabajadores claro. del sector público, los que están sindicalizados, los del sector privado incluso, están organizados. Los trabajadores compartimos la misma visión, o sea, tenemos distintas formas de abordaje de los temas. Pero la misma visión obrerista, o sea, las reivindicaciones laborales son las reivindicaciones laborales. Eh, nuestros alcances son nuestros alcances, eh, incluso por su sector, sin duda. Por ejemplo, la necesidad del sector del, del subsector de la construcción. Bueno, son. ellos se sienten plenamente identificados con lo que ellos realizan. Y sin duda alguna tendrán eh, aportes interesantísimos a la nueva constitución en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente. Jonathan, eh más allá, tú lo tocaste al inicio de tu intervención, más allá que el presidente Nicolás Maduro sin duda alguna tenga algún sentimiento especial hacia la masa trabajadora, porque es un presidente obrero, porque es un presidente que está acostumbrado a hace un 15 y un último, que viene trabajando toda su vida, pero más allá de eso, ¿cuál es realmente la verdadera importancia que los trabajadores se encuentren representados en la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, sin duda alguna es que... Eh, nosotros tenemos que hacer eh, poco de memoria o rememorar algunas cosas para comprender la importancia que tiene la masa trabajadora en los, en los procesos históricos. Marx, por ejemplo, hablaba de la, de la fuerza trabajadora, incluso de la dictadura del proletariado por encima del, del, del capitalismo y de los capitalistas. Quiere decir que de allí comienza a surgir una ciencia una ciencia respecto de cómo se transforma la sociedad de la visión desde el obrero, desde el trabajador, pues la masa transformadora de la materia es la fuerza trabajadora la que transforma las sociedades es por ello o sea es el, es el hilo conductor mejor dicho de toda la sociedad los trabajadores son los que mueven todas las sociedades sin duda alguna por lo tanto tienen derecho a escoger el rumbo y a trazarlo escoger el rumbo y trazarlo que eh, desean transitar en una sociedad justa. Eh, en este caso, es mucho más democrático, como lo decía hace un ratico, que esté dividido incluso por subsectores, o sea, reconociendo las diferencias eh, de los ámbitos, de los distintos ámbitos en el que se desenvuelven los trabajadores. No es solo por los lo, sociales. Va, vamos a hablar de eso de los subsectores, bueno. para que la gente que nos está viendo en sus casas, en sus lugares de trabajo en este momento lo puedan entender del sector trabajador se desprenden una cantidad de subsectores claro en petróleo y minería por ejemplo es una gran masa eh, trabajadora bien consolidada y eso hay que reconocerlo o sea, bien sí, organizada, nosotros, ¿no? y ¿no? bien organizada a nosotros no nos hubiese afectado tanto a toda la sociedad venezolana si no hubiese habido un paro petrolero en el año 2003 es ahí la importancia claro. de esa masa trabajadora Hubo un paro de la industria petrolera, la que mantiene eh, en un 98% la, 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 los ingresos del país. Eh, y en ese momento, bueno, se, hubo, hubo un cambio drástico, una crisis importante. Por eso es la importancia del sector de petróleo y minería. Eh, está el sector social, donde están los periodistas, cultores eh, y otros trabajadores eh, de diferentes áreas. Que son de las ciencias sociales, expresadas en las ciencias sociales. Eh, también está el sector de los trabajadores de la construcción. Recuerden también que hay un movimiento interesante en el ámbito de la construcción: los albañiles, maestros de obra, ingenieros, arquitectos, que están involucrados con eh, las grandes obras del país, pero también con la gran misión vivienda de Venezuela. Eso el es sector importantísimo. Transporte. Sector transporte: ¿cuántos no son transportistas en este país? Muchas personas son transportistas en el país. Incluso ha habido un auge importante con el reconocimiento del sector transporte a través de la misión Transporte, recientemente creada por el presidente Nicolás Maduro, y en, bueno, sust la sustitución de los taxis viejos por los taxis nuevos. O sea, hay toda una movilización ahí interesante. Eh, una masa pública, trabajadora. administración pública, los trabajadores de la administración pública, también, que son los servidores públicos en esencia fundamentalmente. Hay, hay eh, uno que me llama mucho la atención, a no, ver qué comentario más al respecto, el de la economía popular e independiente. Bueno, imagínense usted, eso no eso no jamás se imaginó alguien que Nadie. que este sector, que este subsector iba a ser reconocido hasta este punto y resulta que es una masa trabajadora importante que forma parte con mucha relevancia de la economía del país. Es una economía informal, pero organizada. Es una economía que igualito tiene expresiones en los sectores populares, sobre todo. Eso lo vemos nosotros en los sectores populares. Y ahí están reconocidos. Tienen su vocería, están organizados. Y ahí están, tienen una representación. Y por lo tanto ha generado un padrón electoral interesante. Por eso es que se están haciendo incluso hallazgos en este momento de expresiones sociales organizadas que son interesantes y que van a quedar para la historia, porque esto es un precedente. Que en lo adelante pues, no podrá ser desconocido por ningún otro proceso político que pretenda realizar una Asamblea Nacional Constituyente u otra convocatoria popular de este tipo. ¿Me explico? O sea, nosotros, como nosotros tenemos de, somos progresivos, tenemos derechos progresivos, derecho, los derechos fundamentales nuestros son progresivos, pues en lo adelante, este es un proceso histórico porque en lo adelante no podrán ser desconocidos ninguno de los sectores sociales que en este momento está siendo reconocido. Jonathan, ¿qué le dices a las personas que de alguna manera se oponen a este proceso de cambio, eh, se oponen a la modificación de la Constitución, a la inclusión de temas que no habían, no estaban en la agenda en la Constituyente pasada, eh, el tema de la constitucionalización de las misiones, por ejemplo, por tan solo tocar uno, eh, una cantidad de misiones que han nacido en desarrollo con posterioridad a la constitución del 99, pero que no están en la constitución del 99. O sea, ¿qué decirle a esas personas que hoy en día tienen alguna duda y dicen, bueno, pero si esta constitución es tan buena, ¿para qué cambiarla? Hay varias cosas que hay que decirle a las personas, los que pudieran estar siendo manipulados, engañados, porque el 6 de diciembre, los resultados del 6 de diciembre, por ejemplo, del 2015, producto del engaño. La manipulación de la derecha venezolana. En este caso, sin polarizar el discurso, nosotros tenemos que decirle la verdad, Rodolfo. La otra opción es la violencia y un país en caos. Nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos lo que es estar en guerra, en una guerra civil o cual sea. Los efectos psicológicos, eso está estudiado científicamente. Los efectos psicológicos en las masas de los países que entran en guerra, en guerra es superior a al número de víctimas que deja materialmente o físicamente la guerra en sí misma. Claro. O sea, no importa si son 100 muertos o son 1000, claro. el efecto psicológico es para toda la sociedad. Y no tiene tiempo finito de término, ¿no? El daño psicológico en la sociedad. Entonces, esa es una opción que nosotros no queremos transitar. Nosotros estamos transitando el camino de la paz hacia la constituyente y estamos, hay que decirlo, sin escrúpulo y con toda responsabilidad, Rodolfo. Eh, algunos se preguntan, la Asamblea Nacional Constituyente me puede resolver los problemas cotidianos. Es una pregunta que anda por ahí en la calle y hay que decirlo con toda responsabilidad. Si pudiera, tiene plenas facultades, si tiene poderes plenipotenciarios, pues por supuesto que tiene problemas. Tiene, mejor dicho, eh, tiene poderes claro. para tomar decisiones. La Asamblea Nacional Constituyente no es solo para modificar el texto constitucional. Eso es importante no recalcarlo. es solo para modificar el texto constitucional, es un espacio decisorio de la vida cotidiana y de las políticas para la vida cotidiana de la sociedad venezolana. Mientras esté instalada la Asamblea Nacional Constituyente, puede tomar decisiones que son irrevocables. No hay ninguna que tienen rango constitucional, que tienen rango ¿eh? constitucional porque no hay nada superior a la Asamblea Nacional Constituyente. Es la máxima expresión del poder originario del pueblo. Por lo, por lo que en el artículo 349 de esta Constitución se dice que ningún poder constituido podrá oponerse a las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Por lo que eso es importantísimo. Mire, ustedes que nos están viendo pudieran estar confundidos. Que preguntan, bueno, ¿y eso en qué se traduce? ¿En qué se traduce la Asamblea Nacional Constituyente para el tema de la comida? Hay algunos voceros nuestros que están diciendo que en lo estructural, efectivamente, atiende al desarrollo de un nuevo sistema económico. Eso es importantísimo. Un nuevo modelo económico que no sea necesariamente rentista petrolero. Es. Eso es verdad, tenemos que apuntar y apuntalar en potenciar el sistema productivo y el modelo productivo. Pero en lo inmediato, pudieran, por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente, solo un ejemplo hipotético, congelar los precios de los productos, por ejemplo. Pudiera tomar decisiones eh, respecto a poderes, otros poderes que están incurriendo en la impunidad, por ejemplo. La Asamblea Nacional Constituyente tiene plenas facultades para tomar decisiones para transformar mañana, o sea, una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente, para transformar al día siguiente una realidad concreta que padecen los venezolanos. Por ejemplo, la guerra económica. La Asamblea Nacional Constituyente pudiera ser incluso más severa que el presidente Nicolás Maduro en términos de decisiones para avanzar en, y derrotar a, lo, a los adversarios que, que están fomentando la guerra económica pudiera acabar de una vez con toda con la violencia y transitar un camino de paz con algunas prohibiciones, por ejemplo, no es posible que el derecho de algunos de protestar se imponga por el derecho de la mayoría de los venezolanos a transitar libremente reconocido en esta constitución y es que el, el estado de impunidad pues se lo permite en este momento, pero la Asamblea Nacional Constituyente pudiera tomar cartas en el asunto de manera inmediata una vez que se elijan a los constituyentistas después del 30 de julio. Jonathan, para terminar, ¿cuál es la máxima aspiración de Jonathan Sánchez? en este proceso constituyente. Bueno, como decía Robert Serra, nuestra, no, a nosotros no nos mueve un cargo, sino eh, hacer irreversible la revolución bolivariana. Eh, eso se da en todos los procesos de transformación que hemos vivido en la revolución bolivariana. Yo no tengo ninguna aspiración personal, en todo caso, soy un aspirante como trabajador a ser constituyentista. Si eso no se lograra, igualito claro. seguiría siendo un militante de esta causa, de la revolución seguiría formando, como lo hago este, en la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, donde formo cadete como profesor universitario, seguiría en el camino de la revolución, por lo que reitero, no tengo ninguna aspiración personal, más allá de que se concrete la Asamblea Nacional Constituyente, que nosotros avancemos en el camino de la paz, que incluso la oposición venezolana se vea obligada, que es un clamor popular, a sentarse permanentemente con nosotros, a dialogar a dirimir sus diferencias con nosotros. Y eso pasa desde eh, por reconocernos desde el hogar, las nuestras diferencias políticas del hogar. Nosotros hemos visto familias divididas por asuntos políticos. Eso no puede seguir sucediendo en Venezuela. Nosotros tenemos que llegar a un punto de reconciliación y si es que tenemos que colocarlo en la Constitución para que eso suceda, pues lo haremos, Rodolfo. Lo haremos. Es necesario. Nosotros no podemos vernos con odio ni andar en la calle y tratar de interpretar quién es chavista o quién no es chavista para ver si nos agredimos o no. Por lo general no son los chavistas los que agreden a la oposición, es al contrario, es la oposición la que agrede, los que agreden a las personas que parecen ser chavistas. O sea, esto tenemos que nosotros disiparlo, extirparlo, esta conducta eh, antisocial que se está buscando instaurar, sobre todo en una generación que se está formando. Esa anticultura... Terrorista, hay que desaparecerla para instaurar la cultura de paz que ya el presidente ha venido dando algunas muestras, pero ya hecho constitucional es distinta la cosa. Jonathan, te agradezco estos minutos. Muchísimas gracias a ti. Te auguramos todo el éxito posible y sabes que te ves, es tu casa. Muchas nos gracias. ha acompañado durante toda esta gestión al frente de, de la cual está Winston Vallenilla como presidente de esta planta. Te agradecemos todo el apoyo que nos has brindado. Y de paso estamos a la orden para transmitir ese mensaje certero que siempre tienes a bien a hacer llegar a la gente. Así que esta es tu casa y bienvenido cuantas veces quieras. Muchísimas gracias. Tenemos que hacer una nueva pausa. Al regreso estaremos hablando con Freddy Gutiérrez, aspirante territorial por Chacao a la Asamblea Nacional Constituyente. Ya venimos. Estamos de vuelta en su programa de desenlaces, acompañado de Freddy Gutiérrez. Freddy Gutiérrez es trabajador social, estudiante de Derecho, actualmente miembro del Estado Mayor de la Juventud y es Comisionado Nacional de Comunicaciones de la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido, Freddy. Gracias, Rodolfo. Freddy, estás aspirando a formar parte de la Asamblea Nacional Constituyente, eh, en concreto por la parte territorial en Chacao. Quiero que como joven de esta patria te dirijas a los jóvenes que en este momento nos están viendo y les expreses cuál es la importancia realmente en este momento, en la coyuntura política que vive Venezuela, de un proceso constituyente. Así es, Rodolfo. Primero, esa activación que hizo el presidente Nicolás Maduro usando pues, las atribuciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde justamente en el artículo 348 de la Constitución, bueno, establece que la iniciativa la puede tomar el presidente de la República en Consejo de Ministros. La puede tomar también las dos terceras partes de la Asamblea Nacional o las dos terceras partes también de los consejos municipales en Cabildo o también el 15% del electorado. En este caso, bueno, el presidente eh, utilizó la iniciativa como lo establece la Constitución en el artículo 348. Ahora, ¿por qué nosotros como jóvenes sumarnos a, esta, a este gran debate nacional? Porque sencillamente, Rodolfo, nosotros hemos sentido, inclusive el presidente Nicolás Maduro lo ha dicho: el juego está trancado. La oposición definitivamente trancó el juego. ¿Por qué lo trancaron? Porque ellos pedían elecciones, se le dan las elecciones regionales para este año, diciembre de este año, entonces ahora no quieren las elecciones regionales. Hace dos años, Lilian Tintori, Freddy Guevara y otros voceros de la oposición, en diferentes medios públicos, privados, redes sociales, pedían la constituyente, se les da la constituyente como un mecanismo también. Yo, yo lo puedo llamar como que la madre de todas las elecciones, porque justamente todos los poderes. Quedan bueno por debajo, porque claro. sería Supra Así en es. este caso. Entonces, se le da esta oportunidad, se la da el mismo presidente Nicolás Maduro, y tampoco se quieren ellos sumar a la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, nosotros como jóvenes lo vemos como el único mecanismo para alcanzar la paz. Yo creo que ningún venezolano que nos está viendo en este momento, ningún venezolano a pie, ningún venezolano de, de cualquier partido político está de acuerdo con que el terror con que la violencia sea un mecanismo de acción política para derrocar o para salir de un gobierno. O sea, violencia que ya tiene una serie de muertos, ¿verdad? No quiero hablar de números porque yo creo que no hay que, colocar, no hay que colocarle números a la tragedia que se está viendo en este momento, accionada justamente por factores de la oposición que son irresponsables. Dirigentes de la oposición que definitivamente utilizan a la juventud más que todo, a los niños, a los menores de edad, como carne de cañón para ellos. Manifestar ante el mundo que bueno, que aquí hay una represión brutal, que el régimen está matando a los jóvenes, cosa que no es así. Son casos puntuales los que están ocurriendo. Y si nosotros vemos las imágenes, vemos los hechos, la gente de la oposición que marcha con ellos sabe muy bien lo que pasa antes de que ocurra una represión, en este caso, que es lo que bueno, que lo que el Estado responsablemente tiene que hacer para que no siga pasando, por ejemplo, lo que vimos en la dirección ejecutiva de la magistratura, claro. cómo quemaron esa, ese instituto del Estado y la policía de Chacao. En el lado de afuera, como si nada. O como vimos también, como jóvenes se metieron dentro del Ministerio de Vivienda, un ministerio que lleva, por ejemplo, la gran misión Vivienda Venezuela, el 0800 mi hogar, que ha apoyado a más de 1.600.000 personas con las viviendas. Y bueno, estos chamos opositores se metieron dentro del ministerio, quemaron parte del ministerio y de paso había niños en el Simoncito. Entonces, yo creo que no es la Venezuela que queremos. Por eso nosotros vemos que la constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente, es la única vía para nosotros sentarnos a dialogar entre todos los venezolanos. Los problemas de los venezolanos los arreglamos solamente los venezolanos, no necesitamos ninguna injerencia extranjera, no necesitamos una OEA que es prácticamente un ministerio de colonias, no necesitamos... Absolutamente nada y mucho menos un apoyo humanitario que quién sabe qué es lo que se trae la oposición con ese famoso canal humanitario que ellos pretenden aperturar. Nosotros hemos visto cómo en otros países, bueno, ellos han aprovechado este canal humanitario para claro. ingreso de armas, claro. ingreso de droga, ingreso de dinero en efectivo. Nosotros no queremos eso para el país, no queremos una guerra civil. Freddy, la juventud hoy en día eh, cada vez demuestra más madurez, más inteligencia, más capacidad. En anteriores oportunidades eran tildados de la generación boba en la Cuarta República, no hace mucho tiempo atrás. Yo creo que la juventud ha crecido enormemente en estos años de revolución. Ahora, ¿tendría memoria histórica la juventud venezolana de hoy en día en saber qué era lo que la derecha le ofrecía y le daba al pueblo en la Cuarta República y los cambios profundos en años de revolución? Yo puedo decir que... De parte de esta revolución bolivariana, esta, perdón, de esta juventud bolivariana, de esta juventud chavista, eh, sí tenemos esa conciencia. Y estamos trabajando, por ejemplo, dentro de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, se hizo una organización que es la OBI, la Organización Bolivariana de Estudiantes, que está trabajando justamente con los más pequeños, pues los jóvenes que están en los liceos, en los colegios, en las escuelas, justamente para lograr decirles a ellos qué es lo que pasaba antes y qué es lo que pasa ahora. Porque qué pasa como. El comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro, con toda la política revolucionaria, le ha dado tantos beneficios a la revolución, en este caso al sector de la juventud, por ejemplo, las Canaimas, la colección bicentenaria, el acceso gratuito y oportuno a la educación pública, que de hecho es un derecho constitucional. Entonces, la oposición también ha buscado la forma como que decirle a los jóvenes que eso es algo que antes pasaba. O sea, para ellos es como que si las canaimas en la cuarta república pasaba eh, se le entregaban a los jóvenes es como que si no hubiera existido la recluta obligatoria como que si no todo el mundo tenía la oportunidad de si estudiar si todo el mundo tenía las oportunidades no de había estudiar. comité de bachilleres sin cupo no no eso no existía para la oposición entonces nosotros de la juventud del partido desde la organización bolivariana de estudiantes nos encargamos de hacer eso ahora qué pasa que la revolución ha dado tanto que eso era algo extraordinario o sea que un niño recibiera una canaima que un niño un niño recibiera un libro de parte del estado era algo extraordinario, claro. pero hoy en día se volvió en algo cotidiano. Entonces ahí es donde está la lucha, pues, que nosotros llevamos y por eso se organizó esta OVI para que estén los chamos haciendo vida en los más de cuatro mil liceos de todo el país. Sin embargo, hace falta mucho. Nosotros en esta en propuestas, aparte de las propuestas que estamos trabajando dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, en ese capítulo que es algo inédito, es inédito que la juventud tenga la oportunidad de tener un propio capítulo dentro de una constitución. Es algo inédito en el mundo. Nosotros estamos trabajando justamente para que los jóvenes seamos presentes y futuros de la patria. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros hemos recorrido universidades, por ejemplo, la Universidad Bolivariana de Venezuela, la, inclusive la misma la UCB, la Universidad Simón Bolívar, la UNEFA, las diferentes universidades públicas y privadas, y vemos como la juventud tiene grandes proyectos, grandes tesis, pero nosotros quisiéramos que en este capítulo de la juventud, parte de lo que sería el presupuesto nacional, sea orientado a apoyar. A, bueno, a, las a las nuevas innovaciones, a la juventud que es creativa, bueno, tantas cosas que hay, desde el sector automotriz hasta la soberanía alimentaria. Muchas cosas tiene que hacer la juventud por esta patria. Nosotros creemos que definitivamente esa es la vía, la vía del diálogo, la vía del debate y la vía de que cada uno de los venezolanos pongamos nuestro grano de arena para construir patria. Nosotros no queremos la guerra, Rodolfo. Cuando el presidente Chávez propuso eh, una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la constitución y las bases del Estado, eh, la constitución vigente para la época, la de 1961, la derecha adversó ese llamado constituyente. Luego votaron no a la propuesta de esa constitución que tenemos actualmente. Ahora esgrimen que es una constitución perfecta, que no admite modificaciones, que no hay que adaptarla a los nuevos cambios o a las nuevas instituciones que han ido surgiendo post constitución. Algunos van más allá inclusive, Freddy, y argumentan que los que estamos a favor del proceso constituyente estamos traicionando el legado del comandante Chávez. ¿Qué le dice Freddy a ese joven de derecha que no piensa igual a ti? Pero mira, fíjate, vuelvo a agarrar nuestra constitución. Esta constitución, primero que el proceso que se va a realizar en la Asamblea Nacional Constituyente, es un proceso totalmente legal, es un proceso constitucional. ¿Por qué? Eh, ellos, la derecha venezolana ha trabajado el argumento de que no es constitucional porque el presidente Hugo Chávez en su momento él convocó o él le preguntó al pueblo si querían una nueva constitución. Él lo preguntó, pero ¿por qué lo hizo? Porque en la Constitución del año 69, de 61 no existía claro. el mecanismo como existe, o sea, no existía el mecanismo jurídico en la Constitución del claro. 61 para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Por eso, bueno, al buscar el presidente Hugo Chávez modificar esa Constitución del 61, pues le preguntó al pueblo. Pero en esta constitución, una vez ya la Asamblea Pasada, la Asamblea Nacional Constituyente Pasada, constituida, pues los constituyentes decidieron en sus debates y también dijeron de que no hacía falta llamar un referéndum para convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Por eso quedó dentro del artículo 347, 348 y 349 cómo es el mecanismo para justamente convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. En este caso, como lo explicamos al principio, en el 348, claramente usted agarra su constitución, busca su artículo y en el 348 te dice que el presidente de la República tiene la iniciativa, puede convocar a esta Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, es un proceso totalmente constitucional. Ahora, el otro argumento de la oposición, lo que usted me preguntaba, es que ellos dicen de que ahora estamos tocando el legado del comandante Chávez, cosa que no es cierta. El mismo comandante Chávez, primero... Llamó también a la reforma de, una, de esta misma constitución del 99. Luego se hizo la enmienda. Pero ahora, para colocar un ejemplo, si tú agarras las misiones sociales, agarras la Canaima, agarras las la grandes misiones, la Misión Vivienda Venezuela, la Misión En Amor Mayor, y la insertas dentro de la constitución, o sea, le das un rango constitucional a esos logros que son logros dentro de la revolución, logros del comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro. La gran pregunta es. Se hace la constitución más o menos chavista. Se hace más chavista. Se hace más chavista y es una constitución para todos los venezolanos. Porque cuando tú recibes tu, tu caja del club, o cuando recibes un apartamento, o cuando tienes acceso a un carrocheri, o cuando tienes una pensión, a ti no te preguntan si eres de izquierda o eres de derecha. Te nada más es venezolano. inclusive hasta los extranjeros también tienen la oportunidad. Es decir, es una constitución donde no se le está. En este caso, atentando contra el legado del comandante Chávez. Más bien, estamos nosotros blindándola, lo queremos blindar. ¿Por qué? Porque si nosotros retrocedemos al año 2002, ¿qué hizo la misma oposición que hoy en día es la que ahora defiende la Constitución del 99? Pues derogaron la Constitución, nos quitaron, obviamente, al derogarla, nos quitan el nombre de la República Bolivariana de Venezuela. Todos los poderes, bueno, los echaron a la basura, hicieron desastre, Rodolfo, eso lo sabemos. Y a los jóvenes que nos están viendo, usted se mete en internet, revisa qué pasó en el año 2002 y usted va a ver ese famoso carmonazo, ¿qué hicieron ellos? Con los Con mismos la, actores de que ahorita. Que son los mismos, los mismos que, que gritaron en aquel momento, te queremos, Pedro. Bueno, son los mismos que hoy en día ahora defienden la constitución. O sea, ahora ellos son chavistas, cosa que es falsa. Simplemente, todas las propuestas que haga que hizo nuestro comandante Hugo Chávez. Las propuestas que hace el presidente Nicolás Maduro, ellos las van a desechar porque están en contra de la revolución bolivariana, están en contra de la, de la democracia. Por eso nosotros hemos visto cómo en la política venezolana actualmente, ellos nos están llevando a la política primitiva. Por eso nosotros vemos cómo se desnuda. Cómo defecan en las calles, cómo inclusive jóvenes de oposición agarran y construyen bombas, la famosa puputop con S fecales, porque quieren llevarnos a la parte más primitiva de la política para que haya una confrontación entre venezolanos. Al final de todo es que ellos no quieren democracia, ellos no quieren elecciones, ellos quieren llevarnos a una guerra. Por eso nosotros vemos. Por ejemplo, un diputado como Luis Florido, que ayer estaba en Cancún, estaba ahí en la OEA, bueno, buscando, hablándole ahí a todos estos emisarios internacionales, calentándole la oreja para que haya una intervención extranjera en Venezuela. Eh, como que si, si hubiera una intervención y las bombas fueran a saber si son chavistas o son de oposición. Yo creo que ese no es el camino, Rodolfo. Por eso lo reitero en todas las preguntas. Nosotros no queremos la guerra, queremos la paz. Esta es la única vía. La revolución es la paz, ellos son la violencia y son el terrorismo. Así es, Freddy, debo hacer una pausa, pero al regreso quiero que hablemos de Chacao. Te toca hacer vida política en un lugar eh, un poco particular, donde hemos visto a las autoridades municipales y en cabeza del alcalde de ese municipio prestado al servicio, además de una manera clara, pública que no admite ni siquiera una interpretación en contrario al servicio del terrorismo y de los terroristas. Quiero que me hagas comentarios al respecto al regreso del corte. Si usted quiere interactuar con nosotros, hágalo a través de nuestras redes sociales, de Senasa Esteves en Twitter y de Senasa Esteves en Instagram. Ya venimos. Hemos llegado a la parte final de su programa de desenlace. Sin embargo, Freddy, todavía nos quedan algunos temas importantes que tocar. Chacao se ha convertido en epicentro del terrorismo en Venezuela. Con la anuencia, además de las autoridades municipales, del cuerpo de seguridad del municipio de Chacao, hemos visto cómo el terrorismo ha inclusive atentado contra niños en ese municipio. Tú como habitante de Chacao, como una persona que ha hecho vida política, en ese municipio, ¿qué opinión te merece todo lo que está sucediendo en este momento allí? Bueno, normalmente Chacao, ellos lo utilizan mucho, primero porque el alcalde o los alcaldes que han pasado por el municipio de Chacao son abiertamente de la oposición venezolana y al parecer permiten, permiten toda esta cadena de acontecimientos que transcurren día a día en Chacao, ya es algo normal, ya esperar las guarimbas de tarde-noche. Ya es algo normal, inclusive, esperar que haya algún desenlace sangriento en el municipio de Chacao, porque lamentablemente este alcalde pues, hace caso omiso, inclusive a lo que le dice el TCJ, a lo que le dicen los habitantes, lo que le dicen los vecinos. Los vecinos están hartos, Rodolfo, están hartos, bueno, de que estos escenarios de violencia siempre estén en Chacao. Como tú sabes, de Chacao pasan diariamente más de un millón de personas entre las rutas del Metrobús que están en Plaza Altamira, eh, el Metro de Caracas, la gente que transita por la autopista Francisco Fajardo, por la avenida Boyacá o por la avenida Francisco de Miranda. O sea, ellos utilizan esto como un epicentro para las guarimbas y para, de cierta forma, desestabilizar toda la Gran Caracas. Claro. Porque imagínate, ¿cómo hace una, un habitante de Latillo para agarrar su metrobús en Altamira cuando en este momento, bueno, las rutas... Eh, más del 90% de, 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 de los días de la semana están suspendidas porque lamentablemente estos muchachos que se la pasan ahí guarimbiando, pues queman los metrobuses, queman las estaciones de, de servicio, queman TCJ, queman todas las instituciones del Estado, todo lo que le voy a la revolución, ellos hacen algo en contra de estas instituciones. Y el alcalde no hace nada. La policía no hace nada. A pesar de que la policía tiene una intervención administrativa, más no operativa, no pasa absolutamente nada. Nada, hay que yo creo que endurecer un poco más la mano en ese sentido, y, y yo creo que parte de la constituyente de lo que se va a debatir, bueno, es cómo hacer para, oye, para que esta gente definitivamente respete el derecho y el deber que tienen los ciudadanos en este país. Estos alcaldes que pareciera que gozan de una inmunidad absoluta, estos diputados, gobernadores que pareciera que gozaran de una inmunidad absoluta, pues... Algo tiene que hacer la legislación venezolana contra estas personas cuando se salgan de la vía democrática. Tú ves, por ejemplo, en Estados Unidos, cuántos casos nosotros hemos visto de algún gobernador, algún congresista de los Estados Unidos que tiene inclusive hasta un caso de, de adulterio y ya por eso tienen que renunciar a su cargo. Imagínense si un congresista de los Estados Unidos se pusiera a guarimbiar, se colocara una, una capucha, agarrara una monotot o dirigiera una, una marcha a la Casa Blanca, ¿qué pasaría en ese caso? Rodolfo, entonces yo creo que hay que revisar justamente estos casos, estas inmunidades parlamentarias, estas inmunidades absolutas de los alcaldes y los gobernadores claro. para, bueno, para enmarcarlo dentro de la constitución de la república. Ahora, con Chacao. Chacao actualmente, bueno, si lo vemos por el registro electoral, más de 83 mil electores que están ahí inscritos en el municipio de Chacao, que apenas tiene 19 kilómetros cuadrados el municipio, pero bueno, donde hay habitantes que en su mayoría son inclusive, son alquilados. Son alquilados. Entonces, bueno, son personas que hoy en día están siendo afectadas por la violencia que transcurre en el municipio de Chacao. Ahora, quisiera tocar otro punto también, que uno pasa, tú pasas por Chacao en este momento, a las 9 de la mañana, eh, en la noche, en la madrugada y ahora te vas a encontrar una nueva, una nueva forma de organización de los Guarinberg. Tú lo vas a ver en Plaza Altamira, jóvenes inclusive menores de edad, que están desplegados por todos los alrededores de Plaza Altamira y ya cada vez se extienden más por el municipio de Chacao. Pasa la policía de Chacao por un lado, entonces los chamos están encapuchados, tú lo ves armado con armas blancas o inclusive algunos tienen armas de fuego. Menos mal que ya el SEBIN comenzó la operación Tuntun pero no, nadie les hace nada. Entonces ahora se volvió una rutina para ellos estar pidiéndole plata a los vecinos, pidiéndole plata a los transeúntes, pidiéndole plata a las personas que andan con su automóvil y si no le das plata, algo te dicen o algo te hace. Entonces, ya vemos cómo se está convirtiendo un territorio que en algún momento fue uno de, de los municipios oye, con mayor seguridad del país, ahora se está volviendo uno de los municipios con mayor inseguridad del país. Más de 16 robos de teléfonos diarios hay en, en, en este caso en solamente en la Plaza Altamira de Chacao. Entonces yo creo que la lucha es contra la violencia. Rodolfo, yo creo que ningún venezolano, ningún chacaoense, ningún mirandino en este caso está de acuerdo con estas actitudes que ha tomado la oposición venezolana. Freddy, ¿tú que estás en contacto con, con los habitantes del municipio de Chacao? Permanentemente estás dialogando con ellos, conversando, eh, escuchando la opinión de la gente, las necesidades de los habitantes del municipio. ¿Qué opina la persona que no es chavista, que no está de acuerdo con la revolución, pero que tampoco está de acuerdo con esto? terroristas que hacen vida en este municipio. Bueno, fíjate que nosotros justamente en marco de, de esta precandidatura ¿no? a la Asamblea Nacional Constituyente, nos hemos reunido con muchos vecinos, hemos montado muchas reuniones en edificios y en sectores populares, pero por ejemplo reuniones en edificios algunos algunos sectores de Chacao. Nos hemos reunido y ahí han estado personas de la oposición que nos comparten pues, la idea de la revolución bolivariana y bueno, entre ellos también obviamente los camaradas pues, que nos apoyan con esa serie de asambleas. Y definitivamente ellos ya... Están asqueados de que en el municipio de Chacao, bueno, primero que el metro esté cerrado, porque hay que cerrarlo justamente, porque si no estos son capaces de secuestrar un vagón de un metro, un tren completo, claro. son capaces de incendiar una estación del metro de Caracas, yo no lo estoy inventando, lo claro. hemos visto. Ya, ya ha pasado. Ya ha pasado con los Metrobús. Entonces, definitivamente los vecinos ya están cansados de esta situación. Claro, hay otro sector, otros vecinos que sí apoyan abiertamente a estos jóvenes violentos. Menores de edad, que inclusive muchos no son del municipio de Chacao, pero hasta le pagan. Eso te iba a decir. Hasta les pagan La gran mayoría ahí. de los que están allí no viven en el municipio de Chacao. No viven en Chacao, pero son apoyados por el alcalde de Chacao. Son apoyados por diputados como Freddy Guevara, son apoyados por diputados como Julio Borges, para que estén ahí en Chacao y hasta les pagan. Nosotros inclusive hemos hablado con algunos chamos que hacen, nosotros próximamente esperemos que estemos, est estaremos colocándonos como una especie de mesa de diálogo con los mismos chamos que hacen guarimba para ver qué es lo que quieren, porque es que ya se volvió para ellos una rutina, como te lo decía hace rato, solamente para pedir plata y para que algunos líderes de la oposición le den dinero. Ya es un trabajo, es un trabajo causar terror. Pero volviendo al tema de los vecinos, sí, mira, ellos, ellos definitivamente ya no aguantan más, no aguantan más cuando hay una confrontación entre estos jóvenes violentos y nuestra victoriosa Guardia Nacional Bolivariana o la Policía Nacional Bolivariana, que lo que hace es resguardar al pueblo resguardar para que no el escenario de, de violencia no se siga extendiendo, por ejemplo, al municipio bolivariano de Libertador. Y bueno, cuando se utilizan los mecanismos, en este caso, para contener esta este serie de hechos, pues, que es en este caso el gas, las bombas lacrimógenas, pues los vecinos obviamente ya no aguantan ya este tema del gas. Y esto se genera justamente por la violencia que causan estos jóvenes, porque es que si ellos marcharan en paz. Rodolfo, eso no pasa. Nosotros vimos cómo en el municipio de Sucre, los estudiantes de la oposición convocaron una marcha y llegaron hasta Venezolana de Televisión, donde los atendió el mismo ministro Ernesto Villegas. Pero ellos fueron en son de paz. No hubo guarimba, no hubo destrozos, no hubo actos violentos, no hubo quema de autobuses, y bueno, ellos pudieron llegar a su destino. Pero cuando ellos agarran y dicen, convocamos. De 26 puntos de Caracas y de Miranda convocamos al Consejo Nacional Electoral, prácticamente, aparte que están incitando, al obvio, están, bueno, incitando a que la gente vaya al municipio de Libertador, donde están nuestros poderes, a ver qué va a pasar. Y lo peor que entonces tú ves la punta de la marcha y veas a los chamos encapuchados, lo ves con escudos, lo ves con, con diferentes tipos de armas, objetos contundentes, con piedras, con bombas de estos famosos Bin Laden, y ¿a qué van? Entonces ellos están armados a una marcha Pacífica. Entonces, obviamente, nuestros organismos del Estado tienen que colocar un muro de contención para garantizar que esa violencia no sea extendida. Ahora, al alcalde de Chacao, al gobernador de Miranda, bueno, que se ocupen de sus funciones. Una gobernación de Miranda que, bueno, que yo creo que no existe. Lamentablemente, Rodolfo, no existe en este momento. Policías que a Miranda le hacen falta, por ejemplo, un alrededor de 10.000 policías para poder atender los municipios. 10.000 policías solamente de la gobernación del Estado Miranda, donde nada más hay activos mil policías y hay de esos mil policías, 500 policías que no se sabe dónde están y el resto están, bueno, a favor, en este caso, custodia de las diferentes autoridades de la oposición venezolana. Es decir, la policía de Miranda no existe. Por eso se realizó la intervención de Polimiranda Miranda, para ver qué está claro, pasando, claro. dónde están las patrullas, dónde está el armamento. Por ahí, vía Riguerote hay un cementerio de patrullas de la gobernación de Miranda. Entonces, es una desidia, definitivamente, antes de que Diosdado entregara la gobernación a, a Capriles, el Estado Miranda, a nivel deportivo, está ubicado como el primer lugar en los Juegos Nacionales. Ahora está en el décimo lugar. No hay inversión en el deporte, no hay inversión en absolutamente nada. El gobernador Enrique Capriles Radón, que ha recibido 16 mil millones alrededor de dólares, ¿no? En toda su gestión. ¿En dónde están? ¿Cuántas casas ha construido? ¿Cuánto, ¿Cuántas viviendas? ¿Cuántas escuelas? No hace absolutamente nada las maestras de las escuelas en este caso de regionales que son pagadas por la gobernación del estado de Miranda cobran inclusive entre dos a tres meses o sea es un desastre total lo que está ocurriendo en las gobernaciones y en los municipios gobernados por la oposición venezolana y ahí lo vemos en Chacao decide total se permite la violencia se permite el terrorismo se permite el robo se permite el hurto nosotros no queremos esto para el país Rodolfo por eso apostamos a una asamblea nacional constituyente porque es el único Mecanismo para alcanzar la paz en la República Bolivariana de Venezuela. Freddy, debo cerrar con esto. Eh, como joven de esta patria, como habitante de un municipio que está permanentemente vulnerado por el terrorismo, con la anuencia, la desidia de las autoridades municipales, ¿cuál es, eh, ya que has postulado tu nombre para formar parte de la Asamblea Nacional Constituyente, cuál es tu máxima aspiración? Mira, yo creo que primero no, esto no es una aspiración personal. Yo creo que todos los candidatos que vamos por la Revolución Bolivariana vamos más que todo es a la aspiración de que Venezuela definitivamente se encarrile nuevamente en el camino de la paz, en el camino de la democracia participativa. Y protagónica. Es más que poner el nombre de uno, porque imagínate, colocar el nombre de uno en un municipio como Chacao, ya uno está previamente identificado y bueno, ya hemos visto cómo, inclusive por parecer chavista en Plaza Altamira, te queman, te claro. torturan, te apuñalan, te linchan. Entonces, esa no es la vía. Nosotros vemos cómo la constituyente es la única vía, bueno, para la paz y el debate nacional. Es como nosotros vemos, en este caso, la aspiración de los diferentes constituyentes a esta próxima Asamblea Nacional constituyente. Más allá de una candidatura, no es una candidatura a una alcaldía, a un espacio legislativo, sino es a trabajar en conjunto, a alcanzar la paz y bueno, a reforzar, a blindar esta revolución. Ahora, si tú me preguntas en lo personal, ¿cómo lo veo yo? Bueno, yo aspiro y quiero que esta constitución sea totalmente blindada. Yo no quisiera que en un futuro supuesto llegara a gobernar algún líder de la oposición venezolana. Y retroceda con todos los logros que hemos alcanzado en Revolución Bolivariana. Yo no quisiera ver nuevamente un escenario del 2002 en este país donde ellos agarren y tumben a esta niña dorada que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 99, legado al comandante Chávez. Yo quisiera ver que ellos, bueno en ese supuesto negado, respetaran nuestra constitución, nuestros alcances, nuestros grandes logros de la revolución bolivariana, que a nuestros abuelos y abuelas no le quiten la pensión, como lo está haciendo Macri en este momento en Argentina, que a nuestra gente, que le han dado más de 1.600.000 viviendas, no le quiten su techo, no digan que eso es una gran misión eh, maqueta, como lo decía por ahí el diputado Julio Borges, yo quisiera la paz para el país, yo no quisiera que volvieran a privatizar PDVSA, no quisiera que volvieran a privatizar la Canteve y no quisiera que volvieran a privatizar lo que es el tema de la educación, de la salud, que hacen falta muchas cosas por, por mejorar en revolución, sí, claro que sí, nosotros somos los primeros autocríticos de nuestros programas sociales. ¿Sabes que cuando dos chavistas se reúnen, nosotros criticamos al tercero que no fue a la reunión? Nosotros somos muy autocríticos. Por lo tanto, nosotros tenemos que mejorar todos los servicios públicos que hay actualmente en el país, pero para nosotros lograr y alcanzar ese objetivo, tenemos que sentarnos a hablar. Cuando uno tiene un problema en su casa, entre familias, uno no agarra y coloca una guaya para degollarse, uno no agarra y mata a su mamá, a su papá, uno no quema a su perro, no. Uno agarra, se sienta en familia, se sienta con su padre, con su madre, con su hermano, y dialoga y llega a un acuerdo. Son los que nosotros queremos para el país, con la constitución, con la constituyente, llegar a un acuerdo nacional y llegar a la paz, seguir en democracia. Si ellos quieren democracia... Bueno, que vayan a las elecciones, ahí tienen las regionales. Lamentablemente no se inscribieron para, o no se postularon para la Asamblea Nacional Constituyente porque siguen jugando a la agenda del terror. Claro. Al mismo escenario del 2005 para tratar de desconocer nuevamente, en este caso, la Asamblea Nacional Constituyente, pero no van a poder porque el pueblo, el poder popular, el pueblo de a pie, el pueblo que está en la calle, está respaldando la revolución bolivariana. Freddy, te agradezco estos minutos. Bueno, gracias, Rodolfo. Toda historia tiene su desenlace, vimos el desenlace de esta historia de la mano de Jonathan Sánchez y Freddy Gutiérrez. A ustedes les agradezco toda la interacción que hemos tenido en nuestras redes sociales. Desenlaces TV en Twitter, desenlaces TV en Instagram. Nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.